de estas guarden también, ¿eh? De estas guarden también, ¿eh? Bueno, a ver, Mauri, querido. Bueno, pará, que te voy a decorar un poquito la isla flotante. Dale, sí, todo bien. A ver. Che, el desafío va a ser acá, ¿cómo se llama? Para que no me quede bien la quenel, porque no está bien batido, así que no lo hago. El desafío va a ser desmoldar. Isla flotante, yo dije, es el gran tema de Isla flotante. No te desmoldado, el desmoldado. ¿Yo puedo cortar un pedacito? Poné un poquito de salsa inglesa, que la vamos a hacer en la base. Cortá una porción, sí, dale. Porque también puede ir como postre. ¿Sí? Como un postre clásico. Es más, están los huevos a la nieve, que es hacer un merengue, hacer quenelles, ponerlos en la leche. Bueno. Y es algo muy, muy clásico, muy antiguo. Muy rico. Y después la leche se utiliza para hacer la crema inglesa, pero en este caso la versión, no sé si es argentina, porque también Latinoamérica está presente. Sí, está presente. ¿No? Bueno, vamos a empezar por... ¿Cómo se hace la isla flotante, Mauricio? Vamos a empezar por hacer un caramelo. Fíjense que acá el caramelo yo ya lo tengo casi avanzado. Con azúcar, agua. Y le voy a poner una cucharadita de glucosa. ¿Para qué? Para que no se me cristalice. Porque es normal que el caramelo se cristalice. Puede tender a cristalizarse. Y no tengo ganas de pasar por ese inconveniente. No queremos que pase por eso. Y si no tenés glucosa, mi amor, no te preocupes. Le pones un poquito de miel y va a andar bien. Le pones un chorrito de vinagre o de limón. Y es un anticristalizante. Uno de los secretitos que yo aprendí haciendo islas flotantes hasta que me saliera bien es inundar el molde, este sabarín, con el caramelo. Claro, mucho caramelo. No ser así tímido. Ponerle bastante. Claro. Es más, acá está caramelo sólido. Si podés decocinar, o sea, podés ponerle un chorrito de agua a este caramelo, que te quede un cachitín fluido, más salsita. También está bueno, no mucho, pero tengo por acá una agüita, ¿no? Mirá este platito que te preparo. ¿Querés un poquito de agüita? No, la Barmal. ¿Querés agregarle un poquito de agüita? Trabajemos en equipo y tal vez como para mostrar cómo se hace, porque está bueno. Mirá esto está esto. Mostremos. Tremenda. Siempre lo ideal es que el agua esté caliente, pero el maestro pastelero de tantos años lo va a hacer así. Ahí, ¿en qué estadio estaría cuando las burbujas se van? Ahí lo retiro rápido. Voy a poner un cachitín. Revuelvo rápido, achalay, un poquito más. Este es un postre que me hace acordar mucho cuando era chiquita, lo hacía mi mamá. Uno de los pocos postres que hacía mi mamá. ¿Te quedaron muchas claras? Hacete una isla flotante. Y después con la semana que ingresa. Exacto. Y bueno, y lo vamos a verter. La forma es por así. Chiquipún, poner cantidad. Cantidad y no le tengo miedo. No le tengas miedo al caramelo, pero tené mucho cuidado. Mucho cuidado. Y después voy a ir por los costaditos. ¿Eso no pasó? ¿Y vieron lo que pasa con el flan? Que uno lo tiene en la heladera 3 días y el flan está como bailando en agua. Sí. Es porque el caramelo se disuelve, bueno. Sí, una cosa esto importante. Esto mismo va a pasar con la isla flotante. Él es un pastelero que tiene muchos años en este tema, en este métier, y este es un molde grueso. Ojo con los moldes que no son tan gruesos. Sí, totalmente. Sin repasador porque no, lo tirás al aire. Sí, a veces es como se te calienta de tenemos medio las manos de amianto, pero esto hay lo que sabemos, por eso por lo el costadito. ¿Cuántas décadas en la pastelería, Mauri? Ay, güey, pero es que te voy a delatar mi edad. ¡Malo! Pero unos 25. Unos 25. ¿Arrancaste a los, 20? Años, no, a los 20. Ay, pero somos todos contemporáneos. Es mucho tiempo. Bueno. No, pensé que habías arrancado a los 5. No, no. Tengo un poquito más. Bueno, vamos a la isla flotante. Pero qué contento que no quiere decir la edad, ¿eh? No, pero te la dije, 45. 4-5. Te la mandé. 4-5 de ninguna manera. Bueno, gracias. Las canas las tengo, ya estoy bien crecido. Pero bien, quedan cancheras. Entonces, bueno, tenemos los moldes ya con mucho caramelo. Acordate, es un tip que abunde el caramelo para que después se afloje y pueda bañar. Y la isla flotante es porque flota en caramelo, de ahí el nombre. Tienen salsa, ¿no? Claro. Y, claro, sí, sí. Vamos a hacer el merengue clásico merengue francés. Bien. En donde primero vamos a batir las claras a punto nieve. Que las veo muy limpias esas claras. Es parte de la técnica, ¿no? Poder sacar cualquier vestigio de yemas, porque eso haría que el merengue no levante, que no tenga aire suficiente. Y bueno,
no queremos eso. No queremos eso. A mí me gusta que el huevo esté frío, entonces eso hace que... claro, que lo pueda separar mejor las claras de las yemas. Para separar, no para hacer el merengue. No, pero para separar es como que lo encuentro mucho más fácil. Es que es más fácil. Sí, total. Y más si total. Tenés si los huevos no son súper, súper frescos, que no quiere decir que sean malos por eso, se te pone la clara un poquito más ligera. Claro, y ahí se rompe, se junta. Fíjate que yo voy poniendo el azúcar, en este caso normal, no es azúcar en forma de lluvia o impalpable. Pero muy poco a poquito. Si yo pongo todo de golpe, el merengue me va a salir igual, pero voy a tener que estar una hora batiendo. Bien. Y estamos en tele y quiero hacer esto más o menos rápido. Está muy bien. Voy a los costaditos. ¿No quieras? Un poco de ruido. Sonidista, está re contento. Yo creo que este momento de ruido lo podemos compensar con alguna musiquita linda. Ahí y va, yo te muevo cadena. Linda para Mauri, por favor. Soltá el cabello. Martín, sumate, sí. En los interludios de la clase jugábamos. La pasamos bárbaro con nuestro amigo Mauri Asa, El muchacho que acaba de cumplir 30 años. 30 añitos. En la pastelería. No, pero mirá, estoy contento de la edad que tengo. Porque son los años que viví y cada año fue un milagro, fue una sorpresa, fue algo... Con lo malo y con lo bueno. Obvio. Lo tengo incorporado. Uno no sería lo que es si no llegase. Sí, hablando de malo y bueno. A ver, sonidista querido. Sí, escúchame. Haga uso. Palala. Acá tengo. Ven, Isabel. Ayúdame a batir suavecito para que no se me corte. Y yo te mando un desfile. Dale, que viene. Antes de armas. Mauricio Asta, Isla Flotante, Mauri Asta, Isla Flotante, Mauri Asta, somos dineros. Bueno, ahí estamos. Ay, Dios. El merengue, la onda es que no se nos pase, que se nos pase es que se nos llene de aire y que te quede esto infladísimo. ¿Cómo te das cuenta cuando está en su punto? No, por eso bajamos la velocidad, le dije a Isabel que apenas lo bata y ya formó picos consistentes. ¿Querés que te muestro? Buenísimo, wow. Sí, tiene que quedar así, no tan firme, porque si queda de esta forma, se va a poder extender bien en lo que es el molde. Muy bien. Acá te enseño un secretito. Dale, ¿qué secretito? Voy a poner una... ¡Para! ¡Para con los secretos! ¡Ayuda, Betty! Vamos a hacer una cosa. Seguimos batiendo entonces. Vamos a ir cuidando la música que se viene en un ratito nada más. Nos vamos a ir un pequeñísimo corte. Hola, la. Como hay secretos para poner justamente claro, aquí, no queremos adelantar absolutamente nada. Bueno, que sea difícil incorporar. Bueno, mi técnica es como poner casi todo de golpe. Ay, ¿tengo que dar vuelta? ¿Ayuda? Yo te doy vuelta. Bien. Dale. Casi todo de golpe. Porque lo que pasa es que si lo ponemos de a cucharadas, después... Es como que queda toda la clara coagulada y... Como que te queda aire en el centro, ¿no? Te queda como si fuera el hombre de piedras, así como un montón de bloquecitos. Esa es mi comparación, perdón. ¿Ves que acá está todo liso? Eso tiene que ver con que yo hice esto. Capaz que, a ver, la cámara me toma ese huequito. Sí, ya está ahí adentro. Eso es lo junto que va a quedar, pero todo lo demás va a quedar bien uniforme. Bien juntito. Entonces, lo emparejas un poco hacia lo abajo. Lo emparejo hacia abajo, es más, lo voy a golpetear hacia abajo. Acá sí se puede golpetear. Acá se puede golpetear porque necesitamos que no quede ninguna burbuja. Que no. Perfecto. Es más, esto me está molestando. Bueno, Mauri, hace uso de lo que vos necesites. Una cucharita y te hago como en un budín, te lo mando así. Le haces un surquete. Sí. Lo de acá arriba en el horno se va a poner craquelado, va a estar crocante. Sí. Está bueno, es la base. Va a ser la base, claro. Claro, y queda rico. O sea que no vas a ponerle papel aluminio. No, nada, pero bien. Se dan cuenta que abajo hay una fuente, hay un papel. Sí. Y esto es porque cuando esto vaya al horno, que te voy a explicar el tiempo de horneado porque es fundamental por también. Por favor. Bueno, vamos a agregarle agua. Pero en el horno, como para que esto no sea un problema desde ahora, ir haciendo... Claro, o sea, va a ser a baño María el asunto. A baño María.
¡Apa, epa, apa, bien, apa! Bien. Golpecito, que caiga todo. Garrote. Con decisión. Limpio los bordes. Esto es de obsesivo, no hace falta hacerlo, pero no, solo quería hacerlo. Escúchame, a Baño de María vamos a tener un horno bajito, el mismo que utilizás para el flan, que es 150 grados, porque acá las claras de huevo a un poquito más de 60 grados coagulan, y acá no hay otra cosa que queremos que coagule. Va a ser 35 minutos... Y, a los 30, y en esos 35 minutos no se te ocurra abrir la puerta. No, ni Dios permita. No. Por favor. No. Y luego de estos 35 minutos, acá te voy a dar un secretito. Pero me quiero acercar así, transpirado como no estoy todo, porque quiero copiar a Isabel. Allá ella dio un secretito y yo también quiero ir. Los secretos a la muchachada, los secretos a la muchachada. Sí. ¿Cómo te cortas solo, qué feo, eh? No, no, bueno. Ahora que cumpliste 54. Te quiero decir... Malísimo, Juan. Te quiero contar que después del horneado, esos 35 minutos, que dejes 30 minutos más la fuente en el horno con el horno apagado. Esto va a hacer que no se baje de golpe, porque es muy común que se baje de golpe. ¿Sí? Entonces esto logra que se baje a una intermedia. Ustedes escucharon. Para todo le das un ritmo, qué nivel, ¿eh? No, porque escúchame, esto se va a inflar divino y después se me baja otra vez. No te asustes. No te asustes, eso es lo que pasa. Pero una forma de evitar un poco eso es dejándolo en el horno media hora. El secreto lo hago popular ahora para que lo puedan hacer también. Gracias, Mauri. Y bueno, esto va para allá. Copado, loco. Y yo quiero hacer así como un juego del desmolde, ya que el desmolde también es tan compliquete. Che, hay algo que hay que hacer con todas las yemas que te quedaron. Y obvio, a mí me gusta mucho la crema inglesa, pero también podés utilizar en vez de leche una cucharada por yema que utilizás de yemas de Oporto, de Marsala. Hacer un sabayón. Y sobre el fuego batir y hacer un sabayón. Pero el sabayón, bueno, se hace muy a la minuta porque después se baja, habría que ponerle crema. Bueno, hemos hecho, pero está bueno que muestres esta versión porque hemos hecho con sabayón y con crema inglesa. La isla flotante va con crema inglesa y va también con fuego. Con crema inglesa va bárbaro. Sí. Entonces vamos a poner la mitad del azúcar en la leche y la otra mitad la vamos a juntar con la yema. Así como acá tenemos pastelera amiga, le voy a pedir si me ayuda. Así tenemos más tiempo para desmoldar, que es lo difícil, y quiero mostrarles. Hay que mostrar el desmolde, sí, claro. ¿Eh? Yo qué sé, que salga o que no salga, pero bueno, yo voy a invocar para que salga bien. Esas pintitas que estamos viendo son de chaucha de vainilla. Sí, ¿no? Tuve ganas de utilizar chaucha de vainilla. Bien, y dije que le dé buen sabor a un vainilla. Les quiero mostrar que esta crema inglesa, aparte de leche, que es lo clásico, tiene crema. Para que quede un poco más suntuoso, para que quede realmente un poco más, más firme. Bien. Así que en los líquidos no solo tenemos leche, sino crema. Mitad del azúcar aquí, mitad así. Acá con las yemitas. Yo ya le pondría un poquito para que no se te... Porque a veces pasa que el azúcar toma el azúcar que lo cocina y quedan esos puntitos amarillos, aunque esté cocido, que no nos gusta. Sí. Entonces, un poquito de leche ahí viene bien. Indeseable. Indeseable. Cuando esto llegue a punto de hervor, que vamos a... ¿Querés que te suba el fuego? Dale, un poquito. Vamos a verter todo esto a las yemas. Y después todo vuelve al líquido. Okay. Y ahí también tenemos un momento álgido, que es cómo hacer para coagular las yemas al punto en donde no se me forme un omelette aquí, ¿no? Claro. Porque a 85 grados van a coagular y van a quedar como separados. Entonces hay que mezclarlo de cierta forma, estar ahí viendo cuando napa la cuchara. Lo habrán hecho en cocineros tantas veces. Lo hemos hecho, pero está bueno que lo repitas. Porque el público se renueva. El público se renueva y renueva. Tenés una manera de explicar diferente a la que tiene el otro. Está bien. Así que fíjense que... No sé, puede ser, ¿no? Claro, como todos, ¿no? Hay un montón de puntitos negros, no se asusten. Es parte de las semillitas que estaba dentro de la chaucha de vainilla. Eso es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Y cuando hacemos esto, algo que tenemos que tener en mise en place preparado es agua con hielo bien fría, porque tenemos que cortar la cocción. Si no lo hacemos, las yemas continúan cocinándose y tenemos esto indeseable, que es que las yemas coagulen. Y lo que hace es separarse de la leche. Sí. Y lo que hace es que en vez de una crema tengamos, no sé. ¿Sabés qué hago yo? Yo en vez de poner agua con hielo,
lo pongo en la batidora a toda velocidad. También, está entonces bueno. Entonces te queda cremoso y le bajás la temperatura rápido. Y sabes que la crema inglesa no es simplemente para poder hacer la isla flotante. Tiene que ver también con poder hacer bases de helado, tiene que ver también con poder hacer... no sé, base de mousses. Ahí va. ¿Sí? Entonces, te propongo algo, Mauri, porque dale. Está espectacular la receta, pero estamos escasez de tiempo. ¿Es posible que Isabel se quede cuidando la... Pero obviously, cuando obviously. Llegamos al punto, Isabel nos avisa, solamente lo va mezclando, ¿verdad? Bueno, fíjate. Ceros. Así desmoldás y se muestra el secreto del desmolde. Ya, lo importante con el desmolde es el merengue como que se va a achicar. Claro. Esto subió hasta acá en un momento y después bajó. Subió muchísimo y bajó. Está todo flotando en una salsa, tal vez no esté así, entonces hay que ir al fuego, poder fundir el caramelo. Claro, ¿sí? Que se arme la salsita. Se arme la salsita y ven que ahí ya ahí se dio. Vamos a poner... Dale, vamos. Y bueno, hay que animarse, Dale, invoco, dale, Mauri, dale. Yo te invoco tú puedes. Mauri, que vas a venir toda la semana. ¡Opa! Salpicón. ¿Está todo bien? Pero pará. No, pará. ¿Lo hago ya? Pará, Mauri. Si lo vamos a hacer, Pará, que me pongo. Yo no saqué. ¿Te imaginas que salga mal? ¿Qué hacemos si sale mal? ¿En qué me convierto? Y te lo corto y te hago porciones de postre. Pero bueno, tomes su cutrule, pim, pum, pan, y parece que bien. ¡Grande! Más caramelito, que te quede bien salseado. ¡Bien, Mauricio! ¡Hasta el nuestro, Y vamos a hacer otro, porque tenemos otro. ¡Vamos! Ahora se copó, ¿eh? Mirá qué divino. Ahora me copé porque me dio confianza. Ya casi que tenemos la salsa inglesa, Un, dos, tres, vamos, dale ya. ¡Cutrule! Bien, ahí va. ¡Epa, paisano! ¡We'll be true!